Evening, Alfredo, en Francisco. Good evening, teacher. Good evening, Dania. ¿Qué tal de lluvias ahí? Fuertes, teacher, fuertes. Ahorita está lloviendo. Sí, bueno, de aunque hoy estaba lloviendo más, estaban pasando buenas correntadas de agua. Sí, como es que se está formando un ciclón enfrente de las costas de El Salvador. ¿Eso no lo han anunciado o sí lo han anunciado en las noticias? No saben. Como yo no veo noticias. Yo como ni noticias veo, no me doy Y yo cuenta. tampoco. Yo solo veo una app que tengo que da el pronóstico, o sea, se ve el mapa, las lluvias, todo lo que se forma, pero en tiempo real. No revisa el Facebook para ver las noticias, fecha. No. Así que yo nunca me entero de las noticias. Solo puedo ver el dedo, Jaime. Guys. La encuesta la haremos exactamente a las 7:35. Bueno, 7:30 termino la actividad y luego me enlazo con el video. Y la hacemos, ¿verdad? La encuesta tienen que ustedes bueno, como todos que están en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí la enviaron los datos de los que van a usar. Yes, ¿alguien me iba a decir algo? Estaba esperando a Zulma para ver si ella había podido descargar el que ella había puesto en el grupo que no podía descargar la presentación de hoy, pero como yo venía en el camino, no le pude responder. ¿Qué aplicación hay que descargarte, chamo? La presentación que de PowerPoint. Ah, ok. La Ajá, esa presentación. no la decía que no la podía descargar, pero quería ver si ya la había podido descargar porque es bien raro. Dania. Primera vez que la veo. No, ya la había visto No, antes, teacher. ¿verdad? ¿Qué tal? Bien, bien cansada. Ah, ahí está poniendo Jenny que está lloviendo bien fuerte. Aquí está lloviendo en mi casa también, pero no tan fuerte. Lo más fuerte ya pasó. Vaya, le estaba informando, ya creo que entraron un poco más, que a las 7:35 vamos a tener el por cualquier cosa, oigan, que si a veces alguien se sale por salirse o en cierta hora, entonces a las 7:35 vamos a hacer la encuesta. Acuérdense que la encuesta la tenemos que hacer todos juntos.
No la pueden hacer ustedes por aparte, porque tienen que, así está estipulado, ¿ok? Por INSAFOR, que se haga junto al docente en la clase. O sea, ese proceso queda grabado. Bueno. Vamos a entonces, Bikin. Okay, this is the last class, right? And we finish with the review and practice of the unit number 4. Okay, the name of the unit is number tech support. Why we study in tech support in this unit? Okay, we are going to begin with the review of how to use would like to. Okay, remember that we, okay, in this unit, we have some issues related to equipment, okay, the printer, the computer, a scanner, cell phone, in your case, machines like a overlock flat, flat sewing machine, cover sewing machine, okay, the ones that I remember, the ones that I remember, okay, so, that was the topic that we studied the first day of this unit, talking about issues. In other words, problems related to equipment. And we learned how to use would like to in order to ask for a favor, ask for help, something that you want that other person do for you. Okay, so you use would like to. Examples, you have, she would like to send her boss today. He would like to meet the new employees tonight. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. This is, would like is me gustaría, le gustaría. And that is something that you desire that somebody do for you. Te desea, right? What is the structure? Wait a minute. Okay, what is the structure? You have subject, would like to, plus main verb, that is the base form, and the complement. You say, for example, I would like to repair the cell phone. She would like to send the emails. We would like to call to tech support. This is the structure. Now, in the manual, okay, we have this. This we didn't do it in the manual, but in this moment, we are going to do it. Let me see how, we have the time to do it. Okay, you are going to write 5. No, here it says from 4 to 5, but you are going to write 5 requests similar to these examples. Okay, similar to these examples using would like to. And something that you need that somebody do for you. In this case, you repair the cell phone, send the emails, call to tech support. Okay, so do the 5 requests, please, using would like to in this moment. Francisco,
Do you have the PowerPoint presentation? Ya este chat. Ah, okay. Luyamilet, no me diga que se mojó. Yes, teacher. Ah, Sí, yo también. es que casi se nos mete el agua acá a la casa, entonces por andar viendo ahí qué hacíamos. Pensé que no iba a Ah. salir a tiempo para la clase, pero gracias a Dios ya pasó lo más fuerte, la tormenta. Sí, yo también venía en el camino. Es que sí, llovió Afortunadamente. fuerte. Sí. Pero fíjese de que el cielo está cerrado, eso quiere decir que todavía no se va a terminar. Va a estar de suavecito, pero va a seguir. Bueno, al menos. Bien que sí. Pero sí ha sido tormenta. Rafael, hello. Hola, no me podía conectar, está lloviendo muy fuerte. Sí. Hello, everybody. Hello, hello. Carlitos me ha puesto ahí de oyente. Estaba esperando que entrara Zulma, pero no la veo. Okay. Do the sentences, guys, using would A las 7:35 vamos a hacer la encuesta, oigan, por los que acaban de entrar. 7:35. No le quiere cargarte, ya. No le quiere cargar. Se ha trabado la presentación. La reenvío. La voy a reenviar entonces. Pero No, voy a. la que tiene esta en pantalla es la que se parece que está cargando. No sé si yo me equivoco. O sea, ustedes no pueden ver eso que estoy presentando. Ajá, eso se ha trabado y está como Se ha borroso. quedado en Go to Google, you like to. Las dos presentaciones. Se ha quedado cargando. Yo pensé que el mío era, pero creo que Eso no. pensé yo también. Ah, pero fíjense de Yo que también pensé lo mismo. lo raro es que yo la veo bien. O sea, yo estoy presentando y veo todo bien. No, pero todo nos aparece una Ah, ruedita como que pero está cargando. se ha quedado cargando, como que el internet no mucho le ayuda quizás. Bueno, voy a dejar de compartir, permítanme. Voy a reenviar ese favor, pero no sé. Porque yo no la estoy viendo del grupo, yo la estoy viendo de mi compu.
Nunca me había pasado esto. Todos los mensajes llegan, ¿no? Y ahorita la pueden ver. Sí, Yes, teacher. yes. Ya normal. Sí. Sí. Sí, ahorita sí. Ah, okay. Y en el grupo la volví a reenviar. No sé si pudieron. No sé si pudieron abrirla. Es que sí se podía abrir, teacher. El detalle era que quizás usted la estaba pasando y quedaba como cargando. O sea, nosotros sí la podíamos ver, la presentación, pero lo que usted estaba transmitiendo no pasaba de lo mismo. No, yo les digo del celular, o sea, la que yo envié Sí. en el Power, en el grupo, ¿la pudieron abrir? Sí, ese Sí, sí. eso sí. Ah, ok. Vaya, lo que estaba presentando era esto, ¿va? Esto era lo que estaba presentando, que ustedes iban a hacer 5 preguntas usando Google Live Tool. Ok.
Are you ready, Francisco? Solo una me falta fecha. Okay.
Okay, guys, espero que hayan terminado. Voy a dejar de compartir en este momento y voy a dar unas otras indicaciones. Después de la encuesta, regresamos a esta actividad y me las van a leer las oraciones que hicieron. Okay. Vaya, primeramente, todos tienen que tener el acceso al mensaje que les enviaron. No sé en qué manera les va a quedar mejor, si hacerlo con el mensaje que les enviaron o en WhatsApp. En WhatsApp, la vez pasada, ¿verdad? Ustedes mismos se ayudaron entre ustedes y pusieron ahí solo que, digamos, había un número de inicio. Que sí, permítanme. ¿Cómo se llama? Datos del curso, ¿va? Donde dice orden de inicio, ese número alguien de ustedes lo copió y lo pegó solito, ¿verdad? Solito. Y quiero ver qué más era, que era de copiar y pegar, porque era mejor así. Creo que solo ese era. Bueno. Entonces, no sé si alguien lo quiere hacer. Quiero ver si lo puedo hacer yo, permítanme. Quiero ver. ¿Dónde está? Vale. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vaya, ya lo puse. Por si alguien lo quería, vaya. Veo que por ahí alguien ha puesto el video. Ahorita lo vamos a ver entre todos. Vaya, ya lo puse para que ustedes ahí no les cueste mucho. Voy a compartir el video. Vaya, todos ya están en el enlace que está ahí en el que les han mandado. Ya tienen la encuesta en su cel o en su computadora lista. Ya está hecho. Vaya, solamente antes de que comencemos y antes de que terminemos, porque esto, como ustedes, el módulo 1. Nos tardamos un poquito porque era la primera vez que lo hicieron, pero hoy creo que lo van a hacer más rápido. No se olviden que al final tienen que tomarle la captura de cuando ustedes, la pantalla que les va a aparecer, que usted ya hizo la encuesta, y le tiene que poner su nombre completo. Mandar la captura al grupo de WhatsApp, que no se le vaya a olvidar, ¿ok? Comencemos entonces a ver el video y vamos todos juntos haciéndolo. Lo primero, y yo creo que ustedes ya saben, pero... Para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a
seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. Bye. Entonces, ahorita, por favor, todos pegando el número. Yo lo mandé, ¿verdad? Pero si usted le sale de bien de otra forma, puede hacerlo. Vaya, háganlo ahorita. Me confirman, por favor, si ya todos ya lo hicieron. El número 1. Yes, teacher. Copiamos el que usted nos dio. Va. Aún le voy a preguntar a los que están de oyente, porque esta clase en sí no podían estar de oyente, chicos, en esta parte. Lady, ¿ya hizo ese proceso? Sí, ya lo hice. Manuel. Va. Ok. Vale, hoy vamos a seguir todos oyendo y así. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información. Vaya, entonces el siguiente paso es el nombre, ¿verdad? El es nombre comprendido. Tiene que ser completo, así como usted lo reportó en Safor, que me imagino yo que es el del DUI, ¿verdad? Porque ese es el que se les pidió. Vale, y lo vamos a nombre colocar completo. En el y entonces... Una pausa. God bless you. Thank you, sorry. Confírmeme, por favor, si ya puso ese dato, el nombre completo. Yes, teacher. Yes, teacher. Finish. Bye. Finish. Ahora el correo electrónico. Yes, teacher. ¿Ya? Finish. Vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. El correo electrónico que usted proporcionó en Inglés Corporativo. ¿Ya lo puso, Francisco? Yes, teacher. ¿Ya lo puso, Manuel? Yes, teacher. ¿Marco? Yes, teacher. Vaya. Si alguien se me... no le pregunté a Carlos. ¿Carlos? Sí, teacher, solamente una consulta, ¿sí? Tal vez ahí los compañeros tal vez me pueden refrescar, en empresa donde trabaja, ¿qué colocaron ellos? Si confeccionan el Pedregal, Gainsborough. Carlitos, fíjese de que, por eso es que lo hacemos juntos, no se me pueden adelantar. Ok. Sí, vamos paso a paso, cuando lleguemos a esa, si usted se me ha adelantado, espérenos, por favor.
Ahí Ah, ya okay, vamos a teacher. llegar a esa parte. Vaya, siguiendo con el video. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han presentado. Lo han copiado. Acuérdense que allí es el número de contacto que usted proporcionó. ¿Ok? Y así lo vamos a colocar en el número. Posteriormente colocamos el texto. En el punto número 6 vamos a desplazar la. Vaya ahí en número 6. Usted selecciona ahí el departamento de residencia, o sea, donde usted vive. No donde trabaja, ¿verdad? Sino que donde usted vive. ¿Ya todos seleccionaron eso del departamento de residencia? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el. Vaya, aquí es la parte donde estaba preguntando Carlos, ¿verdad? Y la vez pasada yo les compartí lo que aparecía en esa forma, lo que es el listado, ¿se acuerdan? ¿Quieren que otra vez los comparta? Please, teacher. Yes, teacher. Por favor. Porque tiene que ser con razón social, ¿verdad? Una razón social, permitan. Voy a dejar compartir por el momento esta y ahorita se los pongo. Ay, justamente ya lo tenía listo, pero. Va, ya lo encontré. Excuse me. Vaya, ahí está. Sería Confecciones El Pedregal, coma, ¿verdad? S.A., S.B., y entre paréntesis lleva una ES tú, o sea, SW. Quiero ver si lo puedo copiar y pegar en el grupo. Lo voy a pegar en el grupo. Mayúsculas y minúsculas no importa, ¿verdad? Todo tiene que ir mayúsculas. Sí, así, como está, sí. Así está bien. También, ahorita lo acabo de mandar en el grupo. Lo pueden copiar y pegar.
Okay, teacher. ¿Ya lo pusieron todo? Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, teacher. Vaya, seguimos con el video. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan buscar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es inglés corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos. Ahí es, sería inglés corporativo Real International. Yes, ¿Ya lo seleccionaron todos? Yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes. Yes, teacher. David. Yes, teacher. Okay, continue. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Ahí es inglés. Principiante módulo 2, ¿verdad? Si quieren, se lo vuelvo a pegar. Voy a pegárselo otra vez. Okay. En el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Ya lo pegaron todo? Yes, yes. Inglés principiante módulo 2. Módulo 2, ¿verdad? Módulo 2. Sí, el ejemplo dice módulo 1, pero el de ustedes tiene que decir módulo 2. Y ahora la fecha. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11. Vaya, la, ¿por dónde vamos? Por el número 11, va. Las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según ustedes han vivido en el... Vaya, eso es personal, chicos. Valore los siguientes aspectos relacionados al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí les dan un ejemplo cómo lo llenan. Excelente. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha. Vaya, las fechas. Ahí le invitan que pueda buscarlo en el calendario, va. Y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, si tenemos fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha. Vaya, la fecha de inicio. Fue el 30 de mayo. Y la fecha que finalizó fue hoy, 26 de junio de 2023.
God bless you. God bless you. Teacher. ¿Sí? 30 de mayo dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Le quieren que les pegue las fechas también? No, teacher. No, teacher, solo que no escucho muy bien por la lluvia, pero ya estuvo, gracias. Organización. De igual manera, proporcionada por vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. Vaya, 30 de mayo del 2023, inicio. Finaliza 26 de junio del 2023. ¿Todos lo pusieron ya? Ya, sí, sí. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido. Vaya, aquí es una valoración personal, dice, ¿verdad? Pero, como les explicaba yo la vez pasada, es... Vaya, si usted va a continuar con el curso, es obligatorio que ponga satisfecho. Bueno, no obligatorio, va. Debe de poner satisfecho. Si usted no va a seguir... Es opcional cual pone. Porque a veces es que a usted sí le gustó el curso, pero no va a seguir por cuestiones personales, ¿verdad? Entonces, puede poner satisfecho. Insatisfecho si no le gustó, va, pero no creo que ponga eso. Bueno. ¿Ya lo pusieron? Yes, teacher. Ahora el número 15 dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Si usted cree que quiere computación, que quiere, qué sé yo, francés, cocina, pero es que inglés corporativo no da cocina. Cuestión de PowerPoint, paquetes utilitarios, cómo usar Excel. Cosas como esas. ¿Qué quiere aprender usted? Ese sería en el 15. Es opcional, ¿verdad? Si se puede quedar en blanco. Sí, es opcional. Esas, el 15 y el 16 es opcional. Y luego le dan Summit. ¿Algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado? ¿Podemos dar enviar ya? Sí, ya denle enviar. Yo creo que ya estuvo. No sé quiénes serán que no están, porque solo hay 16 y eran 12. Bueno, los que estaban. Pero a ver quién no está. Y Zulma por fin vino, porque no la veo. No estaba. Solo en el WhatsApp que no está ella. Vaya, entonces aquí voy a verificar que todos me la manden. Ya recibí el de... me la tiene que reenviar otra vez. Fíjense que no sé quién es el nombre, la verdad. El número termina en 0143. Porque no le puso el nombre. Pero, ¿me podría borrar el mensaje, por favor? El que le termina 0143. Y póngale el nombre. Que me borre ese y vuélvalo a reenviar con el nombre. Vaya, ya recibí el de Francisco, el de Alfredo, Julia Margarita, Rafael, Manuel, Lady García, Jenny, Jocelyn, David, Jaime. Me falta el de Dania, Jocelyn. Ah, no, Jocelyn ya está. El de Dania, Clara. Marco.
Vaya, el domingo yo pasé todas las notas de ustedes de la plataforma. Solamente me había quedado pendiente una alumna, que por cierto es la que no está. De ahí todos me llenaron eso, fíjense. Gracias a Dios. Catorce, trece. Ah, no, 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 también me falta uno. Me faltaba, ¿no? Ya me acordé quién es. Ok, Julia. Ya, teacher. Usted me faltaba también de la plataforma. No sé si hoy en el día llenó algo más o hasta hoy en Ah, la no. noche. No, teacher. Hoy en la noche lo va a hacer. Sí, después de la clase. Ah, vaya. Sí, creo que solo usted y otra compañerita me hacían falta, pero ahí con Ciro, Ciro. Sí, solo ustedes dos eran. Quiero ver. Estoy esperando todas las encuestas. ¿Ves? Zulma no ha venido, pero me la mandó. Marco ya estuvo. Michelle, Clara, Luz, Dania. Ah, Clara era, ¿va? La que lo había mandado. Es que piense de que como yo cuando hago grupos de WhatsApp, yo les pongo el nombre, ¿va? Pero como ese grupo no es mío, entonces no sé yo los nombres. O sea, cuando ustedes mandan un mensaje, tengo que preguntar siempre quién es, porque no sé yo quién es. ¿Podría borrármelo, por favor, Dani? Clara, el primero que mandó, para que no quede doble. Clara. ¿Me lo podría borrar ahorita, por favor? El primero que mandó. Como solo usted puede. Yo no puedo porque no soy administradora. Clara, hello. Vaya, que ya me fijé que no solo le ha puesto Clara, pero usted le tiene que poner el nombre. O sea, el mensaje y el nombre, sí, así, cabal, como acabo de poner ese, ¿verdad? Entonces el primero tiene que quedar borrado para que no quede doble. Ya, salió borrado el mío, teacher. Vaya, sí, ya lo vi. Disculpe Bueno. que le moleste tanto, pero No, no se preocupe. en estas cosas sí me gusta hacer para que quede todo bien ordenadito. Vaya, yo creo que todos ya la mandaron. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 18, 18. Ok, guys, thank you very much. Espero que la mayoría siga, oigan. Miren que hoy esto del inglés
es tan importante por muchas cosas. Y es bonito. Ustedes aprenden a cantar. Ustedes sabían que yo aprendí inglés por una canción. Una canción fue la que me inspiró. Yo dije, yo voy a poder cantar esa canción. Dije yo, no, yo me voy a aprender esa canción. Yo voy a aprender inglés y la voy a cantar bien, pero no por seguir como que era un lorito, pues no que de veras cantarla. Y así fue que me inspiré, pero nunca la canté porque no porque no me aprendía la letra, sino que no la canté porque era muy elevado el tono de la letra. Y no me salía la nota. Es una que es de Air Supply que se llama Making Love Out of Nothing at All. Es algo complicada esa canción para cantarla. Nunca la canté, no por el inglés, no que porque no me salía la voz. Es que cantar eso sí no puedo. Pero es bonito, o sea, es bonito poder que usted pueda cantar las canciones en inglés, pero quizás es bonito, ese es bonito, pero no es tan importante como que usted aplique su inglés en un trabajo, ayude a sus hijos en las tareas, etcétera, etcétera. ¿Va? Ok, continue, guys, with the class. No sé si todos terminaron las oraciones. Everybody finish? Yes, teacher. Yes. Okay, let's begin. Rafael, read your sentences. Okay, teacher. I would like to drink coffee tonight. I would like to fish on the Sunday. She would like to travel outside the country. He would like to visit your friend in Mexico. We would like to go swimming tomorrow. Finish, teacher. Okay, thank you, Rafa. Clara, read your sentences. She would like to dance at night. To eat chicken. I would like to go to the beach. We would up so finish. Okay, thank you, Clara. Now Luz. I would like you to tell me. I would like you to check the equipment. I would like you to change the piece of equipment. I would like to change the equipment for a new one. Thank you, Michelle. I would like to read a book. You would like to go to the party with me. We would like to start dinnering. I would like to drink coffee with me. I would like to have a time for it. A book. Okay. Thank you. Now, Frank. Read your sentences, Frank. Okay, teacher. Frank, ¿y a dónde está de casualidad? Lo estoy viendo acostado. Ya estaba acostado, teacher. Sí, okay, read your sentences. ¿Cómo se pronuncia? Así pronuncia, I would. Would like to repair the computer. She would like to call the, ¿cómo pronuncia la palabra? Customer. 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 Mm-hmm.
We would like to cook the chicken. They would like to write the reports. He would like to drive the work. Okay, Frank. Don't sleep, please. Continue. Continue, Marco. Yo solo preciso. No lo había entendido, ¿dónde? No lo hice, Marco. Solo tres hice, teacher. Read, read. Read the three. Hello. He would like to repair the overload machine. He would like to check the broken piece. He would like to make a report of this. Only teacher. Okay, thank you. Now, David. Thank you, teacher. She would like to talk tonight. She would like to swim in the pool. We would like to roam the park. We would like to know the city. Thank you, David. Now, Julia. Teacher, fíjese que yo la había entendido que eran como preguntas. Así que hice cinco preguntas. Okay, that's nice. Good. Pero acabo de fabricar dos oraciones normales. Puedo leer tres preguntas y dos oraciones normales. Yes, as you want. But if you just would like, you can do it. ¿Cómo? Sí. Okay, do it if we... Okay. Si usó un like, no importa si hizo oraciones o no. Okay. Would you like to go for some tacos? Would you like to sing a song for me? Would you like to go for a walk? She would like to read books. I would like to go dancing. Finish, Julia. Finish. Okay, now Jenny. Okay, Jenny, maybe. Jaime? Yes, teacher. Ah, okay, you are there. Okay. Okay. Que no me funcionaba el micrófono, lo siento. Okay. I would like to be, okay. I would like to be a chef. I would like to improve my English. I would like to go to the beach. I would like to have another job. I would like to eat pizza right now. Ah, Jerry. Yo no he comido. Yo, teacher. I would like to eat pizza too. Okay, Jaime. Yes, teacher. I have only three. Okay, do it. Okay. I would like to pay my lunch. She would like to drive now. I would like to change the color of my car. In what color is your car? I don't have car. In your dreams. In your dream. Alfredo? Yes, teacher. Yo no entendí muy bien, pero hice las cinco, pero no las hice del lugar de trabajo. No, no, bueno, yo creo que varios no la hicieron del lugar de trabajo. Ah, bye. Entonces, yes. You would like to go to the breakfast. She would like to dance with his friends. You would like to cook with me. We would like to work with you. I would like to sleep with you. Ooh, the last one is very dangerous. But with you is a one in your company, right? Okay.
Now it's missing Jocelyn. Pero acuérdese que usted duerme con sus ojos, oiga. Okay, Jocelyn. She would like to change the movie. I would like to talk with you. Mm-hmm. I would like to visit my friend on Saturday. He would like to study more English. He would like to arrive early. Mm-hmm. Early at home or at work? No le puse ahí la. Both. Okay, both. Both is ambas. Okay, both. That's something. Okay, thank you, Jocelyn. Now we are going to go to an activity that is in the breakout, guys. In the breakout. Okay, listen. Okay, remember that we studied the use of could and use of can. When we use could, it's for polite and formal request. And okay, the structure is could plus subject plus verb plus base form plus complement. Examples, could you write these reports, please? And you use could plus subject, you. The verb is right in the base form and complement these reports, please. Could you deliver these letters today, please? Okay, we use, we have started could and can. Okay, here is can. How to use can for informal requests. Okay, let me tell you something. Okay, porque una cosa es lo que diga la gramática y otra cosa es lo que es la lógica del uso de en realidad. Sí, can and could, ambos son amables, o sea, se usan por polite request. La diferencia es de que could es más amable. Esa es la diferencia en realidad. Could es más amable, pero ambos son amables. En ese caso sería que could is formal and can is informal. Okay? That is the main difference. The structure, you use can plus subject plus verb, the base form plus complement. Example, can you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? Okay, those are the examples. Now the exercise. Okay, here in the first part, you unscramble the polite request, unscramble. For example, you say, try on can jacket's red eye. What is the correct order? Can I try on the red jacket? Okay, the second part, you match the polite requests and responses. For example, ay, wait a minute, my throat. Okay. For example, can you help me? What is the answer? The letter E. Please. No, the answer in this case is the how the ending of the question, right? The ending. Can you help me? Please. And then you complete the question with this. Oh, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Okay, the letter C. In this part, you write the polite request. For example, in the number one, you say, you want to try on the red coat. What is try on? Try on is probarse, right? You want to try on the red coat. So you ask the question, can I try on the red coat, please?
in the letter D. Write polite requests using can or could and the words below. Okay, here you have what the person wants, but here you have the words. For example, you have try on blue dress. Question, can I try on the blue dress? Okay, is the exercise clear, guys? Questions? Is clear the exercises? Yes. Yes. Okay. Dania, hello, Dania. Hello. Usted tiene doble, tiene doble perfil. Bueno, la voy a poner en uno, en el último perfil, ¿ok? ¿Verdad? Es del... Hello. Hello, teacher. Hello. ¿Quién va a compartir aquí? No tenemos. Nobody. No, teacher, yo estaba desde la compu, pero mejor me conecté al teléfono porque no escuchaba nada por la lluvia. Como no tengo audífonos por la compu ahorita. Y Carlitos, no sé, porque ahí dice oyente. Sí, teacher, estoy como oyente porque también por temas de lluvia no puedo ni encender la computadora porque se está yendo el internet. Así que ahorita en el teléfono estoy. Estoy un poquito voy a ver, limitado. Voy a ver entonces si hago algunos cambios, permítanme. ¿Sí o no? Hello, vengo a este grupo porque me parece ser de que aquí hay dos que pueden compartir
con computadora. Michelle, ¿usted puede? Yes, teacher. Ah, pues es que me la voy a llevar porque por ahí hay un grupo que no tiene quien, ¿ok? That's okay. Teacher, me está sacando de la aplicación. Y esto veo que entra y sale a cada rato. Espérese un cada vez. Espérese un momentito, tal vez se le establezca dentro de un momento. Ya la voy a poner otra vez. Vale. Hey, pero verdad que todas son preguntas, ¿verdad? ¿Eh? Todas son preguntas, ¿verdad? Creo que sí. Ah, pues el signo de interrogación lo puedo poner aquí. Es que sí, porque como son requests, request quiere decir solicitando, entonces implica que es una pregunta, pero ya tiene ahí el signo. ¿Qué tiene? Hey, help. Es HLP. Ah, sí, 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 error de dedo. La otra es, can you help me, please? Can you help me, please? Hoy sí que está cansado, Frank. Ya, me tocó pesado. O lo estoy esperando a la clase que termine para quedarme dormido aquí donde estoy. A ver, como 15 días se tardan en poner otra vez el curso, va. Sí, el módulo pasado creo que fueron como 15 días, creería yo, que se tardaron. Poner el punto ahí. ¿Y usted va a seguir, Frank? Sí, claro, teacher, tengo que seguir. ¿Y ya puso la solicitud? ¿Cómo la solicitud?
O sea, como a ustedes les preguntan que si van a seguir antes. Ah, sí, también la semana pasada me llamaron que si iba a seguir. Ajá. En el módulo anterior ahí mismo les pusieron que quienes iban a seguir ahí mismo dijeron, pero hoy no han preguntado, no preguntaron. Solo que no dicen quiénes son los que van a seguir y quiénes no, ¿verdad? Ajá, pero en el grupo lo hicieron. Allí les pusieron, pero hoy no han puesto. Bueno, a ver, pero como si les llamaron es lo mismo, ¿verdad? La cosa es que ya sí comunicaron. Esta vez llamaron bien antes. Es verdad. Sí, hace como una semana más. The pay for the sweater with a credit card, ¿va? La ceba. ¿Qué sweet? Sweater. Sweater. Sweater es como un suéter. Ajá, sweater, sweater. Sweater es sweater. And the answer is C. Letter C. I try on. La D. ¿Cuál la? La D. En la 3 dice. Ah, la 3. Ah, la 3 y la D. Sí, es muy claro. Y allí siempre usaremos la can. Yo creo que todas vamos a utilizar can, estoy bien, tratando de analizar. You want to see some blue jeans? You want to try in the black jacket? You want this assistant bride to say 10? You want to play this no, no necesariamente, card. No necesariamente, porque aquí el ejercicio son de ambos, si se fijan. Uh-huh. Ajá, no necesariamente pueden usar Ken o tú. Es opción nuestra. Yes, yes. Sí, porque las dos son amables, me estaba explicando usted, ¿verdad? Ajá, yes. Uh-huh. Aquí esta ya terminamos esta. Aquí sí especifican una can y la otra who. En la primera. Sí, es opcional. Opcional. Va. Ok.
Unas cuatro, ahí creo que también podría ser cool. Pero en formal. Ajá, más formal. Así como me puedes traer un talla 10. Los pantalones negros y la 5 sería puedo verlo por favor, puedo ver vestido por favor, ajá, puedo ver uno por puedo ver vestido. Ese vestido por favor, ajá. Okay, pero no se le han movido las, sí, ahorita la voy a arreglar, es que ahorita la vamos a arreglar. Ahí estaba. Y que cuesta así con las imágenes de la teacher. Sí, bien pequeño el espacio. Ya cuando me mete a grupo, ya no me conecta. Quiere entonces haga el ejercicio aquí en esta sala, no sé, usted tiene acceso al ejercicio. Ahorita en el teléfono estoy. Vale, entonces se lo voy a compartir para que lo pueda hacer aunque sea a mano.
Hello, Daniel, que tengo que dejar de compartirle porque tengo que entrar ya a los salones para ver si ya terminaron. ¿Sí? Okay, teacher. Voy a ver si ya terminaron. Le podemos poner call yo creo que hay. Hola. Pero en la cuatro que no es como si tú quieres. ¿Quieres que ofrece la respuesta? Ajá, de la respuesta vamos a formular una pregunta. Pero no sé. Como esa no es demasiado ciego en la luna. Es que como en las otras habían puesto de que contesta la persona, digamos que yo, ay, por eso preguntaba. Hello, ¿cuál era la pregunta? Disculpen. La número 4. Number 4 is, you want the sales assistant to bring you a size 10. Esa. Sí. Ahí no sería bien, mi tío. Could you bring me? Ajá, could you bring me a ¿verdad? Size 10? Ah, porque de traerlo, sí, ¿verdad? Me faltó el mío, ¿verdad? It's okay, could you bring me? Okay. Ahí no importa que se salga porque como está sobre la slide. Y usted puede expandir un poco más allá la imagen. No lo puede hacer, Michelle. Ahí va. ¡Oh! Algo nuevo. Dele del otro lado un poquito para que le... Ajá, un poquitito nada más. Vaya allí. Oh. Ya aprendí algo nuevo el día de ahora. Ok, sigamos con la número 5 entonces. Porque ahí sería, puedes probarte la talla, o sea, pero allí no tiene. Podría ser que nadie. Que nadie. ¿Podría probarme la talla 7? Ajá. También. Dejémosla que nadie. Try and size. Pues ya fui a todos los salones y dos grupos están que ya terminaron y dos están todavía falta bastante. No. Veamos. Muy bien. Hello, are you ready? Yes, teacher.
Hello, hello, hello. Vamos a ver, algunas yo vi que no, como que no habían terminado. Entonces vamos a hacer una cosa. Lo voy a yo a volver a compartir y ustedes solo me dicen la respuesta. Okay, como ya la tienen, solo me la dicen. Lo voy a asignar de acuerdo al grupo. Okay, el grupo de Marco comienza primero. Vamos a ver. Jenny, give me the number one. Marco, the number two. Only. Carlos. Carlos. ¿Me dicho? Usted está participando. Sí, teacher, ahorita aquí estamos intentando. Ok, number three. You number three, Carlos. Number one, Jenny, number two, Marco, and number three, Carlos. Ok, teacher, solo esperamos que comparta la pantalla. Yes, yes. Ok, give me the answers, please. No sé si Marco le iba a compartir. No, yo, o sea, pero les decía. Oh, teacher, pero yo no tomé captura de lo que habíamos hecho. O sea, que todos me tienen que decir las respuestas que habían puesto. No, no la tienen entonces. O sea, sí la tenemos, pero en el que Marcos tiene. Ok. No me acuerdo cómo decía. Sería, ¿hay quién? No sé cómo hacer porque no todos terminaron y si solo la mostramos, bueno, veamos, pues entonces compartamos el de uno, el del grupo número uno, entonces, porque la cosa es que todos me digan la respuesta, va, pero al menos lo vamos a practicar, ¿ok? Jaime. Okay. Allí en la número dos solo le falta un D, ¿verdad? The blue hat. Can I buy the blue hat? The blue hat. Vaya, skirt es un skirt es falda, ¿verdad? Entonces no puede, esa posición no es la de un sustantivo. Acuérdese que después del sujeto va el verbo. Entonces el verbo es try on. Try on. Could I try on the yellow skirt? Could you help me, please? Okay, everything is okay. Okay, Alfredo, read the number one and number two. Okay, teacher. Number. Two, three, oh, one, two, three. No, one and two. Can I try on the red jacket?
try on. Okay, try on. Can I try on? Can I try on? Ahí, de juntas, on. Es como que fuera una trayón, ¿verdad? Try on. Try on. Try on. Try on. Can I try on the red jacket? Can I try on the red jacket? Can I buy the blue hat, please? Okay, good. Francisco, read the 3 and 4. Okay. Could I try on the yellow skirt? Can I help you? Can I help you? Jaime, read the number 5 and number 1 in the letter B. Can you help me, please? Number 1, letter B. It is same. Can right? you help me, please? It's very easy. Thanks, teacher. Jenny, number 2 and 3. So letter B? Yes, letter B. Okay. Can I pay for the sweater with? Sweater, creo que, ¿verdad? Yes, sweater. Sweater B with? C, letter C. Letter C? No, don't tell me letter C, please. Say the question. Okay, okay, sorry. You want to see some blue? ¿Esa? No, okay. You are saying the number 2, but don't say letter C because. Okay, okay, sorry. Say the words. Okay, can I pay for the sweater with a credit card? Yes. Could I try on at this dress, please? Uh-huh, exactly. Okay, Marco, read the number 4 and 5. Number 4 and 5. Did I dead teacher? Well, see. The letter B. Could you bring the black pants? Can I see size 8? Size 8. Can I see a size 8? Clara. Can you read the number 1 and 2 of the exercise C? 1 and 2, exercise C. Do you want to be on the required? I know my throat. Así sí. Can I try on the red? What, coach. Please? Coach, please. You want to see could some I? Blue... Could I? Some blue teeth? Could I see some blue this please? Size, please. Okay, thank you. David, read the number 3 or 4, letter C. What is it? 3 and 4, letter C. 3 and 4? Yes. Can I try on the black jacket? Call the soul assistant to read you a size 10. Thank you. Now, Michelle, letter 5, letter C, and number 1, letter D. What?
Number one, letter C. No, number five, letter C, and number one, letter D. Okay. Can you pay by credit card? Can I try on the blue dress? Creo que iría, please, también. Yes, only that. Now, Julia, read two and three, letter D. Two and three. Uh-huh, two and three. Can you pay by credit card? Could you help me, please? Good. Number four, read Jocelyn. I know Jocelyn. Yes, Jocelyn. Four and five. ¿De cuál me dijo? Four and five, letter D. Can you read the red? Here, please. Will I try on size 7? Okay, could I try on size 7? Remember the intonation, right? Remember the intonation. Luz, can you read the number 1 and 2 letter A? Luz. Is Luz there? Can I try on the red jacket? Can I buy the blue hat, please? Excellent. Thank you. Excellent. You're reading with fluency. Okay, Rafael, can you read the number 3 and 4? Rafael. Yes, teacher. 3 and 4, letter. 3 and 4, letter A. Day, okay. Could you help me, please? Can you write the red shirt, please? Okay. And Zulma, can you read, please, the number 1 and 2, letter C? Letter C, me dijo. Yes, 1 and 2, letter C. Can I three on the red foot, please? Foot. Foot, please. Could I see some blue ties, please? Okay. It's try on. Can I try on this red coat, please? Can I try on the red coat? Can I try on? Try on. Try on. Okay, then we'll finish this. No, si no estoy buscando donde quitarlo, pero no soy yo. Okay, Jaime, please. Ay, no, fíjense de que este tenía otra actividad, pero quizás no va a salir. Solo se me queda unos minutitos, quiero ver. Carlos. Carlos, you. Okay. Unos minutitos. Yes. Vaya, vaya, entonces ya no quedó tiempo para hacer la última actividad, pero no importa. O sea, sí importa, pero no, es sobre, era un video que les tenía. Bueno, ahora bien, terminamos el curso. Pues espero que todos sigan, como les digo, espero que todos sigan, ¿verdad? Y la verdad es que yo no sé por qué es que me volvieron a poner a mí en este segundo, va, pero a ver,
A ver si la esperamos en el tercero, teacher. La ponga en el tercero, teacher. La esperamos en el tercero. Sí, fíjese de que yo no sé, pero resulta de que habían hecho tres grupos del Pedregal, ¿verdad? Y ahora solo habían dos. Son los que se salen. Y ahora no sé si solo va a quedar uno. A saber cómo van a hacer. A ver, como he estado pensando yo, cómo van a hacer, porque por mucho que se salgan, siempre son bastantes. Bueno, ojalá que vuelvan a quedar ustedes, ¿verdad? Porque son un bonito grupo. Yo siento que trabajan bien entre ustedes y yo veo que aquí en este grupo, yo les digo porque he tenido otros. En este grupo hay gente bien comprometida, gente que de veras veo yo con el interés en aprender, ¿verdad? Entonces sigan así y ojalá logren su objetivo, ¿verdad? Eso es lo que más les deseo, que tengan éxitos en su vida personal y laboral. Y aquí nos despedimos, ¿ok? Thank you. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Trabajo suyo. Bendiciones. Thank you, teacher. God bless you all. Teacher. Yes, yes. Gracias por todo, teacher. Okay, Michael, you're a nice student. Excellent. Rafael, too. Gracias, teacher. Okay, you too. Good night, teacher. Good night. Good night. Hello, Carlos. Yo no sé si usted se quedó porque yo tengo apuntado que no. Sí, yo fui el primero. Ah, de veras. Ah, bueno, entonces reprise. ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció el curso? Yo pensé de que a ustedes las primeras clases lo noté que asistió normalmente. Luego después se conectó varias veces como oyente. Tuvo problemas en... Fíjese que sí, teacher. Fíjese que con respecto al trabajo, como yo soy supervisor, me ha tocado ir demasiado pesado. Así que venir así en el transporte ya a las 7 de la noche, ya venir ahí... Obviamente también hay que aprovechar lo más que se puede, aunque sea así como oyente. Y el otro curso lo va a hacer. Ah, sí, teacher. Sí. Yo ya me llamaron y les dije que sí. Ah, vaya. Qué bien. Vaya, solo recomendarle entonces, ¿verdad? De que trate de ver los videos, si usted no va a asistir, pero... Aunque sea de oyente, vaya, mi recomendación es esta. Trate de usted, si el problema es llegar a la casa, va. Y que se lo sacan tarde. Entonces, usted conéctese siempre como oyente y empiece a participar ya cuando esté en su casa. Pero siempre trate de participar, aunque sea un poco, porque eso del inglés, si usted no le sigue la continuidad, se enfría y después se desmotiva. Y entonces es como después, como si usted no ha seguido el hilo, después ya no entiende. Entonces ese es el peligro de no llevar la secuencia. Entonces ya me alegro mucho que vaya a seguir y lo motivo a que, pues sí, que siga adelante y primero Dios, pueda hacer el curso un poco normal, ¿verdad? Pues depende de su trabajo. Porque ahí sí, el trabajo también es importante, ¿verdad? Que usted sepa nivelar ambas cosas, ¿verdad? Porque ambas cosas son de su vida. O sea, esto es, no es una cosa que usted lo va a llevar como hobby, sino que es algo que lo va a marcar como persona. Aprender inglés es algo que le beneficia de muchas maneras, ¿verdad? En su vida. Sí, de hecho, parte de su vida. De hecho, porque
Sí, inclusive por temas de trabajo, teacher, que también me he metido aquí a estudiar, porque sí, más que todo ahí en HBI, pues todo está en inglés. Los programas que utilizamos, inclusive en Microsoft está en inglés. Todos los documentos, la mayoría están en inglés, así que sí, es bastante importante aprender inglés. Sí, eso es lo que le preguntaba, porque al final ya vi yo como que se me alejó un poquito del curso. Le vi menos entusiasmo, va, pero a lo mejor no es que era entusiasmo, sino que usted estaba ya con otras ocupaciones más fuertes, ¿verdad? Pero espero de que haya aprendido un poco en este curso y siga así, ¿verdad? Siga adelante. Le Así es, deseo. teacher, sí, eso, justamente como usted lo mencionó, ¿verdad? El objetivo es, si uno inicia algo, hay que terminarlo, ¿verdad? Sí. Ah, pues eso sería todo, Carlos. Eso sería todo. Vaya, pues, Y lo hice que se quedara porque no tenía nadie. No tenía nadie. teacher. Como es, eran solamente 17 estudiantes y 20 días, me faltaban. Vaya, pues Vaya, entonces está bien, sería teacher. todo, Carlos. Have a nice Vale, night. gracias por todo. Okay. Yes. Have a nice night. Una vez.